ocean. All day, pray them niggas go away. Oh, we sell the clowns around, it look like Circus Soleil. This is not the album either, these are just a throwaway. En 500 años tú no lo adivinas y lo has visto y no sabes lo que es un guayamarina. Y tú sabes. Yo lo he visto un millón de veces. Usted no coja con la marina. Aquí no hay. No viene a lo que viene. Aquí viene a tocar, a tocar. A tocar, no. Porque allí, mírame, en Villarosa hay tres guayamarinas que viven ahí. Y no toca. Y viene de la capital, no toca. Eso y tiene rango. No, déjate hablar para que te calles. Porque es que tú hablas lo que te sale la boca. Maldito sea el diablo. Tú sabes menos rango la marina que yo. Ajá, yo no le pregunto a ellos. Tú le preguntas. A los marinos. Tú le preguntas a los marinos. Oye, porque usted nada más usa los signos de tela. Destino de tela. ¿Por qué usa la raya en un solo lado? Es porque ejemplo la marina era mucho. Era mucho, le faltamos lado. El santo de la marina que yo. Y no podía nadar. Mucho en la marina. Maldita vía, un mucho, fue mucho. Oye bien. Pero que no podía verlo. ¿Y contra cómo un mocho va a agarrar un preso? ¿Va a agarrar un preso de qué? Adiós, con una mano. ¿Qué diablo, oye? Ese marino no nadaba. Ese no nadaba. ¿Quién? No, porque eran los marinos, además, no es que nadan. Yo hay marinos que no nadan. Ustedes están equivocados. Que la mandan en el barco. Hay marinos que andan en barco, hay que no andan. ¿A que tú no sabes cómo le llaman los marinos que están así parados haciendo servicio allá en el conde, en la puerta? Yo no conozco los marinos. Yo soy un hombre bruto. ¿Eh? Por eso estoy preguntando que es un guardia marino. No, que tú no sabes lo que no, es. No, yo no sé lo que es. ¿Con qué pie eso ahí ve? Es ahí un ve. Guardia marina. En España. Señálame un coronel de la Marina de Guerra. ¿Cómo se llama? ¿El coronel? Sí, Nayi. No hay coronel de la Marina de Guerra. Y hay general, el mayor capitán. General. Capitán. ¿Qué es? Capitán. ¿Capitán de qué? ¿Capitán qué? Que te lo me arrógamelo. ¿Capitán qué? Es conmigo, con el dos. ¿Capitán qué? ¿A qué te lo gano? Porque un mayor de capitán. Oye, la marina, es que está la tóxica. La DNCD. ¿Sabes lo que hago yo? La marina que sale. Yo me río. ¿Y ahora? ¿Tú sabes que yo me río? ¿Tú sabes dónde está la marina que sale? Vea, mamagüevo, mamagüevo. Tengo que decirle mamagüevo. ¿No de la guardia? Miren, un helicóptero del Ejército Nacional de los Estados Unidos, un barracote Apache, es de narcóticos que está en una cueva, mírame, acechando la avioneta que salga con las cosas. La marina es en barco que lo agarra y los otros lo tumban. La marina de los Estados Unidos está en agua. Ahí, una para allá de Samaná, con el huevo, usted sabe de coño. Le tira con la. Pues yo te llevo y te está. ¿Qué es lo que tú crees que yo leo y estudio y veo? Y ahí hay un Apache que le tira a la avioneta y la tumba. Lo intercepta y es con los Estados Unidos y el narcótico de aquí en un conjunto. Y la marina ahí es en la mano. Esa lancha que sale con droga. No pasa nada. Porque tiene tres patas. El de mayor tiene una y el de teniente coronel dos. Vea, para que se calle. No, pero para que se calle, vea, para que se calle. Vea, vea los rangos de la marina de guerra. Vea. Usted no sabe lo que es un capitán pelado. En 500 años usted no lo dice. A un capitán pelado se le dice el teniente. Vea, para que se calle, le dice el teniente.
a un capitán y a un teniente, a un segundo teniente, le dice al Pérez, vea, para que se calle, la máquina guerra no es así, para que se calle, vea. Pero déjenmelo poner, coño, para que aprenda. Yo no digo, yo tengo la marina de guerra entera, la policía y la fuerza. Maldita sea para el policía del ejército, acá hay policía nacional, la MSD, Dirección Nacional de Control de Drogas. Sí, hay policía nacional, hay marina de guerra y hay ejército nacional y hay de la fuerza aérea. Ve, esa es la fuerza aérea y la de la MEI. Y pasa la policía, y pregúntale si no es la fuerza aérea. Sí, la y uno está en la MEI. A Boca Llave, la MEI no es de la policía. No, de la Guardia. De la policía, la MEI. Ve cómo se calla. Va a discutir. Oye, que se verá que la policía. Ve, que tú le preguntas, ¿y cómo va a te enterar? Si yo sé lo que la policía del mundo me la sé, dice, ¿quién la manda? ¿Qué es lo que tú estás hablando, mierda? La MEI está bajo la de la policía. Eddie es capitán. Ah, pues es capitán. Hace mucho capitán. Vea para que aprenda. Vea. Mayor Marina de Guerra. Capitán de corbeta. Sí. Teniente coronel. Capitán de fragata. Con permiso. Coronel Full. Capitán de navío. General de brigada. Comodoro. Para que aprenda. Sí, comodoro. General de brigada. Contra almirante. Mayor general. Contraalmirante Marina de Guerra, vea, ese mayor general y almirante, teniente general, tiene tres estrellas ahí. El que es secretario de la Fuerza Armada, Paulino Sen, tiene tres estrellas ahí. Una, dos y tres. Si es de la Marina de Guerra, si como quiera la Guardia de la Marina de todo, vea, ese tiene tres estrellas y el más grande de todo. ¿Cuánto anda con esto? Anda poco, vete, yo lo anda con tanta gente. Vea, vete, chico. Vea. Déjeme de hablar, vea, para que aprenda, vea. Paulino Sen tiene tres estrellas. Si es de la Marina de Guerra con las tres estrellas, que es secretario de la Fuerza Armada, aquí con nosotros, le dice almirante, ministro de la Fuerza Armada, almirante, ciudadano de Estado. ¿Entendió ya? La Marina de Guerra. No, de la bandera son cosas que la pone, este tiene, yo tenía todo eso, usted no es general, te pone eso. Sí, pero te pone eso, un teniente, te pone, Evi tiene medalla, la pone a veces, y el karateka también la pone. Ellos se la ponen y hay que la compren y la ponen porque crean que la ganaron. Luis le puso tanta medalla, que sin chapita. La pita, usaba la de Hitler, la cruz de Hitler. No, la de Hitler, hasta la Guardia. Vea, cállese. Usted no sabe nada, la policía tenía hasta acá con él. ¿Tú sabes lo que hicieron en Navarrete? Que cambiaron todos los policías y mandaron, ¿sabes cuáles? No, nosotros. Los suaves mandaron. Pero no crea que a Jorge fue los cuatro que lo mataron. A Jorge lo que lo sacó fue el humo de la boca que lo puso por el humo. ¿Tú sabes cuál es el humo, no era? El humo. Pero el que mandó a sacar a Jorge, pregúntale a Miguel que andaba con él, fui yo que le dije a un teniente que 500 policías no lo sacaban. Que no fue bombo, que es un bombo. Bombo, la tienda, bien cómo lo sacaron. Yo le dije al teniente, vaya con un lanzabomba y métale una bomba ahí arriba y otra por aquí, una por abajo. Y ábreme la puerta para que él salga delante de Miguel, el pretamita, andamos los dos, pregúntale. Y el teniente dijo, coño, ¿verdad? Y fue a buscar y le metieron una bomba con Dios. No, le metieron de él, le tiró, le dijo, mire, póngase al policía, sale con Tibala, que le va a disparar. ¿No le rompieron pie a Luis? Y yo no lo dije, yo no lo vi. Y él salió, le puse al policía, pues ya le con Tibala, y luego para atentarlo, le abrieron la puerta y salió así, me decía, pam, 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 pam. Sí, le dio ahí. El bombero entró con él y él lo desarmó. ¿El bombero? Sí, el bombero puso la cadena. Y hubo uno que lo tiró para allá, de para allá. Pero me iba a quitar un cuchillo largo que yo tenía, venía huyendo así, yo no sé. Cuando hago así, la mira que hasta me le quité, la mamá me tocó ahí mismo, le pegué.
Él le da la trompa así a los locos, a uno, si no está liberando. Él iba a comprar un refresquito por el pibe, y él venía con un cigarro, se me impactó. Igual que maldito lo policiales, dice que llevo rato pensando. De Lilida, brava. Yo tengo toda la vaina de tu libro ahí. Mismo, es lo que quiere que tú saques un libro de eso. Tú lo que quieres que yo me ponga a hablar. Mira, esa es la pava de Lilida. Yo tengo toda la mirada. Yo no estoy hablando nada. Todo lo que tú ves, eso que tenía tuyo ahí, es el cordón de cuatro. Lo tiene Heavy y lo tiene el coronel aquí. Lo tiene el deteniente para ahí. Sí, deteniente. A él se llama el cordón de cuatro. Y la cosa que tiene Puma y todo, eso es de Lilida. Esa era la vaina de Lili. Ahora, la cosa que tiene Trujillo ahí, una chaca, una vaina que tiene. Esa vaina no me lo usan desde el capitán para allá. Desde el general para allá. Pero el capitán tiene que usar un general. Esa vaina. El cordón de guate no es el teniente Parigo. Kevin lo tiene, y todos los tenientes. El teniente Parigo ahí es el karateca lo tiene. Sí, o el pregallito lo usamos. Si tiene tres, Evi tiene tres y el capitán. Entonces, ¿por qué no tiene dos? Entonces tiene menos. Se le dice empalizar. Se le dice, él cae una empaliza. Es que él no es así. Es que él no es necesario. Él usa cachucha. Ellos como usan cachucha. Bienvenido, oiga eso. Él era la general, usa una cachucha. Viejo. Ella es militar y dice, no sabe lo que está sabe. Porque es que quizá lo que está influyendo. Al coronel se le dice capitán. Pero déjeme hablar. Pero usted tiene que decirme. Pero capitán de qué? Porque tiene que ser de qué? Porque si tú le dices capitán, no coronel. Dime ahora de qué. No, pero el capitán de navío, que es el que está manejando barco. Déjeme hablar los rangos militares, la marina de guerra del mundo y aquí. Déjeme hablar para que se mañe un huevo y no hable, vea. Mayor de la Marina de Guerra, capitán de coronel. Con permiso, usa un cangrejo. No. El coronel usa. Hay una calle con el nombre de ella. Y hay un municipio que se llama Luperón. Y están en 25 pesos. Y tengo una papeleta de 20 también. ¿El Luperón? Sí. Con la gorra está ahí. Sí, de 20 y de una de 25. Y la espada de este es la presidenta de la República. Y se la robó el PLD. Y Leonel hizo que la buscara. ¿La espada? Luperón es la primera espada de la República de la América.